Muy buenas a todos, aquí Rearcy del ejército de Helgas Militarum y hoy vamos a hablar sobre fiteos y cómo fitear naves y cosas a tener en cuenta para fitear naves, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta en los fiteos o, bueno, básicamente qué es un fiteo, ¿vale? Un fiteo sería el cómo vamos a equipar nuestra nave, ¿vale? Eh, para eso simplemente tenemos que darle al licorito que tenemos aquí, ¿vale? Teniendo una nave, evidentemente, o si no, tenemos que ir aquí a lo que sería... Mmm, a ver, espérate, que es... Me acuerdo aquí en S.I.P.S., ¿Vale? Y le damos a fitting, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí, por ejemplo, si os fijáis, yo aquí en julian fits a vosotros seguramente os salga así, o así cerrado, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando le damos a, a fitting nos va a salir este cuadro de aquí. Con un círculo, con un montón de. de ítems que tengamos nosotros instalados, etcétera. Entonces, si le damos aquí al browser, entonces nos van a salir dos opciones, ¿vale? Tenemos el buscador de naves y fiteos, por ejemplo, yo aquí tengo varios fiteos, y puedo coger la nave sin fitear, si le doy al icono este de aquí, o puedo darle a la nave fiteada, ¿vale? Que esto básicamente es un fiteo que me he guardado, ¿vale? Que me han pasado, me ha gustado, lo que sea, y digo, vale, pues lo guardo, y lo guardo para, para futuros, pues eso, para futuros, ya me saldrá, che, para, para futuros fiteos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí lo que podemos hacer es ir buscando fiteos, o sea, hechos por nosotros o hechos por la comunidad, porque aquí en la comunidad hay algunos, ¿vale? Como estos para, para exploración, para PVE, para ratear y demás. Tenemos distintos fiteos, pero lo ideal siempre cuando nosotros vamos a, a jugar es fitear la nave como nosotros queramos. Entonces, ¿qué pasa? Este juego, una de las cosas que hace que sea tan único y tan increíble para mí. Es que una nave puede variar muchísimo de, de funciones. O sea, quiero decir, tú vas a ver un montón de naves por el espacio, tú vas a ver un montón de naves en Gita, en estaciones y más, pero tú no vas a saber exactamente la capacidad de esa nave, el DPS o el tanqueo que tiene. Tú puedes hacerte una idea, si te sabes ya más o menos los fiteos o los límites de una nave, cómo puede estar hecha. Pero en verdad, hasta que no entres en combate, no te vas a dar cuenta o hasta que no la tumben vale hasta que no veas esa nave destruida no te vas a dar cuenta del fiteo que lleva entonces esto es algo que hace Eve eh, muy interesante porque cada combate es un misterio de acuerdo entonces también es importante saber que hay fiteos de todo tipo o sea en Eve sabemos que tenemos eh, minería tenemos eh, PvE tenemos PVP tenemos exploración tenemos. bueno, tenemos también. A lo mejor. para industria. Entonces, ¿qué pasa? Cada nave puede estar enfocada a un tipo de. de misión. o a un, a un objetivo. Por ejemplo, hay naves que están hechas para PvP. para destruir al, al enemigo en el mínimo posible. Entonces, para eso, los jugadores lo que hacen es. cogen esa nave. la fitean de forma de que haga el mayor DPS. Si, siempre el mayor DPS. y que falle el mínimo tiro posible. Para ejercer el mayor daño posible en menos tiempo. Sin meter escudos ni nada. ¿Qué pasa? Que esas naves tienen que ganar la batalla en segundos. O sea, si se alarga un poco más la batalla, pierden, ¿vale? Es un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cosas que tenemos a tener en cuenta. A ver, os he hablado de los fiteos aquí. Y aquí a la derecha teníamos el hardware. Entonces, si nosotros. Vamos a coger una nave muy simple, ¿vale? Vamos a coger. Una fragata, ¿vale? Para. Una fragata no. Vamos a buscar un crucero. Vale, que los cruceros, como que son más. tienen de todo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a coger este. Que este me gusta bastante a mí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos que tenemos distintos slots, ¿vale? Tenemos distintos slots con distintos símbolos. Eh, estos slots, si nos ponemos encima, nos dice qué tipo de slots son. Son los slots de arriba, ¿vale? High slots. Eh, slots de medio, ¿vale? Esto sería la parte media. Y slots de, lo, de low, que sería la parte de abajo. Y luego esto de aquí serían los rigs. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos fitear nosotros la nave? Vosotros podéis fitear ahora mismo la nave que queráis. O sea, con los ítems que queráis. Si os venís a la parte de hardware, ¿vale? Ya nos olvidamos de Hulan Fits. Hulan Fits solamente sirve para seleccionar el fiteo. O sea, perdón, el fiteo. Bueno, o el fiteo que ya tengamos guardado o la nave que queramos fitear. Entonces nosotros nos vamos, en el momento que tengamos ya la nave, nos vamos a hardware. Y aquí, si os fijáis, tenemos arriba estos símbolos, ¿vale? Tenemos el símbolo de high, el símbolo de medium y el símbolo de low, ¿vale? Y también tenemos el símbolo de rigs, que son estos de aquí, de drones y este sería de, de restricciones, a ver, que me escriben algo al teléfono, de restriction a ver, nada, simplemente nos pueden, tenemos que centrar en estos de aquí, ¿vale? Estos no, no se utilizan. Y estos esto son cosas que estoy explorando ya ahora por, por ver y si, y si sé lo que es, os lo explico. Pero básicamente no hace falta. Entonces, a ver. Yo, cuando quiero fitear, lo primero que tengo que hacer antes de empezar a, a fitearlo es esto. Darle la información y ver qué bonus nos da cada nave. ¿Por qué? Porque cada nave tiene como un rol establecido, ¿vale? Por ejemplo, este nos está pidiendo que la fiteemos con misiles ligeros, pesados o Heavy Assault Missiles. ¿Por qué? Porque si nosotros la fiteamos con este tipo de ítems, de, de armas, nos va a dar un 5% y un 10% de bonus por cada nivel que tengamos subido del, de la skill de cruiser. ¿Vale? Que si vemos las skills están aquí, entonces esta nos pide el mínimo que es el 1. Pero si te fijas, es, tenemos, o sea, yo aquí, por ejemplo, tengo el nivel 4 ya desarrollando. Entonces, cuando yo llegue a nivel 4, ¿vale? Ah, perdón, aquí en crucero. Si yo llego a nivel 4, ¿qué pasa? Esto me lo multiplicará. Me multiplicará 4 por 5 y por 10. Por lo tanto, aquí tendré un 20% más de... Bonus to Rapid line a... vale un Vale. Po... Perdón, un 20% más de velocidad de ataque. O sea, porque estoy aumentando la... El ratio de disparo y un 10% más de máxima velocidad, lo que significa, perdón, un 10% no, un 40% más de velocidad, significa que la, los misiles me van a llegar un 40% más lejos. Por lo tanto, es importante subirse las skills que os piden aquí, si vais a utilizar mucho esta nave y eh, fitearlas con estos ítems, no os valen otros ítems, tienen que ser estos, ¿vale? Si hacéis clic encima. Os dice el skill y luego los ítems los que vais a poder conseguir, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo repito otra vez así rápido. Le dais al, al skill, porque estos son skills, ¿vale? Y os saldrá esto, a lo mejor, los requirements o, o description, lo que sea, pero vais a required for y aquí os pondrá lo que podéis utilizar. Entonces, directamente podemos hacerlo así. O sea, directamente podríamos hacerlo de dos formas: una de dos, o de la skill, hacer así, ¿vale? Veis que aquí me pone el Power Grid, pero no os preocupéis. Eso es por... Bueno, primero porque estamos utilizando el Heavy Missiles, pero bueno. Y... O podríamos utilizarlo aquí, dándole clic a este High Slot, ¿vale? Vamos a quitar esto ya. A los High Slots. Vamos a buscar lo que son las torretas y los launchers que están aquí. Y entonces le damos a dar a Missiles Launcher y a, a los que nos está pidiendo, que nos están pidiendo es los, los Light Missiles, ¿vale? a meterle light missile y lo voy a meter el 1 por ejemplo, vale, le meto aquí todos los que me permita, vale, fijaos que aquí tenemos dos iconos arriba, que uno es de torretas y otro es de misiles como veis aquí el de misiles me salen unos círculos, como diciendo que, que puedo utilizar, pero sin embargo en torretas no, ¿qué significa esto? que esta nave solamente se puede utilizar con misiles, no puede utilizar torretas, si yo le metiera torretas, vamos a verlo perdón si le metiera torretas esta misma, veis, me, me sale un mensaje aquí abajo que me dice que este módulo... Bueno, este es muy grande, perdón, que me estoy equivocando. ¿Vale? Este eh, no tiene slots libres. Aunque sean de estos, como necesitamos unos slots para torretas, no nos va a dejar meter torretas. Solamente nos deja meter eh, misiles. Entonces, ¿qué pasa? Vosotros eh, os podéis poner ahora a, a fitear y hacer un montón de locuras y, y va a ser... Vamos, vais a hacer unas cosas horribles. Entonces, a ver, os voy a explicar lo básico y luego os voy a, a dar un truco. Si nos fijamos aquí en información, aparte de decirnos qué bonus nos va a dar, nos va a decir qué tamaño de módulos estamos utilizando, por ejemplo. Eh, aquí. Vale, si os fijáis, y yo, por ejemplo, quisiera meterme un Medium Armor Repair, o sea, si yo quisiera ponerme un Armor Repair... Aquí me está diciendo que deberíamos utilizar eh, Medium, ¿vale? ¿Por qué? Porque es, digamos, el tamaño óptimo para esta nave. Luego nos está diciendo que esta nave está hecha a misiles, que es una nave de ataque, ¿vale? Es un ataque, una nave ofensiva, y luego que tanquea a escudo. Esto es muy importante, ¿vale? Que la gente normalmente no lo suele conocer. ¿Qué es tanquear a escudo o armadura? Aquí a la derecha, como veis, acordaos que para abrirlo tenéis que darle al icono este de aquí, para... Ver esta, estos atributos. En el juego existen cuatro tipos de daño, ¿vale? Y cuatro tipos de tanqueo, evidentemente, que están asignados al mismo tipo de daño. Entonces, ¿qué pasa? Si os fijáis, aquí digamos que tengo unos porcentajes, y estos porcentajes, ¿qué significa? Los porcentajes significa el porcentaje de, de daño que puede resistir. Me explico. Si alguien te está haciendo 1000 de DPS, o 100 de DPS, vamos a decir mejor, significa. Que en este. Si os hace un daño EM, o sea, si todo el daño es EM, porque por ejemplo lo voy a explicar mejor. Si vamos a. Los, a, las, a los misiles. Yo pongo un misil, ¿vale? Esto no hace nada de daño. Esto necesita una munición. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le meto esta munición, que es este misil, si os fijáis ahora, me está diciendo que está haciendo 100 puntos de daño EM. ¿De acuerdo? Pero si yo le pongo esta munición, me está haciendo 100 puntos de daño. Termal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, si me estuviera dando con el de EM, con este de aquí, perdón. Que me está haciendo 100 de daño EM, aquí me comería el 100% del daño. Porque no estoy resistiendo nada. Sin embargo, si estuviera haciendo. el de, ter el de termal, sí. Y resisto el 20%, significa que el 20% me lo voy a. a resistir. Por lo tanto, de este 100%, este 100 HP que me está dando solo me van a llegar a afectar 80. ¿De acuerdo? Y si estuvieran haciendo con estos misiles que este es daño explosivo, que es mi mayor defensa, que es el 50%, significa que de esos 100 yo solamente voy a sentir el 50% que sería 50. ¿De acuerdo? Este ejemplo es muy importante para que nosotros sepamos cómo funciona el tema de tanquear y de cómo hacer daño. Nosotros tenemos que siempre intentar hacer más daño a las ratas o a las naves que... Que peor resistencia tengan. De nada te sirve tener mucho DPS con estos misiles. Si luego el enemigo tiene mayor resistencia. ¿Vale? No os centréis solamente en el DPS, sino en la en la debilidad del contrario, ¿vale? Súper importante. Entonces, ¿qué pasa? La gente que tanquea a escudo, ¿vale? Si os fijáis, aquí no tiene resistencia, pero sin embargo, vemos que el escudo tiene más HPs, o sea, más puntos de vida, que la armadura, ¿vale? Tenéis que saber que las naves, espero que esto ya lo sepáis, tienen. Escudo, armadura y estructura, ¿vale? La estructura es lo último, es por así decirlo, el corazón de la nave. En el momento que te empiezan a tocar la estructura, ya estás a punto de morir, ¿vale? Siempre te tienen que quitar primero el escudo, luego la armadura y luego la estructura. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos haciendo. Eh, nosotros tanqueamos a escudo, nosotros lo que nos interesa es, como aquí tenemos más vida y resistimos más, deberíamos regenerar, o sea, aumentar esto todo lo posible. Y aumentar también los puntos de daño. O sea, no deberíamos tener nada que beneficie a nuestra armadura. ¿Por qué? Porque lo vamos a aplicar todo en nuestro escudo. De esa forma seremos más efectivos. Sinceramente, esto que acabo de decir es como una ley no escrita, pero se puede obviar. O sea, tú si quieres hacer un tanqueo solo armadura, lo puedes hacer, pero no es recomendable. Solamente en, ciertas, en ciertos momentos, en... En ciertas ocasiones puedes llegar a hacerlo. Pero lo normal siempre es tanquearlo a escudo. ¿Vale? Para conseguir la nave la más efectiva posible. De hecho, lo que vamos a hacer ahora es ver fiteos. O sea, si vosotros os vais a poner. O sea, la lista que hay. De armas, de ítems. Y os tenéis que estudiar todo. Es una locura, sinceramente. Entonces, para empezar. Yo lo que os recomiendo para fitear siempre. Y lo vais a ver de mucha gente. Es que lo primero que hacen, si no tienes idea sobre una nave o cómo se, se fitea, es iros a una web, ¿vale? Que la voy a dejar por aquí, que es esta de acá. ¿Vale? Esta web de aquí, que es el ZKillboard, que se utiliza un montón. Y entonces lo que hacemos es buscar la nave que nosotros queramos aquí para ver el fiteo. Entonces, en este momento creo que era una Caracal, cal, ¿no? Si no me equivoco. Y aquí nos salen las Caracal. Estas Caracal, pues son distintos tipos de Caracal, las Caracal Navy Use, pero en nuestro caso es solamente la Caracal básica, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, si cogemos la Caracal, nos va a salir todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, bueno, y en, y en la historia, sobre, sobre naves como Caracal. Las que están en verde significa que son naves que ha matado una Caracal, pero las que están en rojo son las que han perdido, ¿vale? ¿Qué pasa? Eh, nosotros, por ejemplo, yo voy a abrir esto. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Aquí ya tenemos los fiteos terminados, o sea, ya tenemos los fiteos completados y vemos aquí lo que, lo que tienen los jugadores. Lamentablemente estos son jugadores que han, que han perecido, o sea, quiero decir, que han perdido la nave, por lo tanto, quiero decir, estamos viendo los fiteos de la nave que, que pierden, ¿de acuerdo? Pero nosotros tenemos que ser listos y ver si de, de verdad está funcionando o es inteligente lo que está haciendo, ¿vale? Vamos a ver y como podemos ver, o sea, os voy a enseñar varios fiteos aquí y vais a ver que ninguno es igual o es muy raro encontrar uno igual, ¿vale? Vale, tenemos este que son tech 2 con misiles, aquí tiene un micro warp, escudos, todo esto a escudo, esto a misiles y a, y a damage control. El siguiente vemos que aquí ha cambiado ya unos ítems, ¿vale? Ha cambiado también el tipo de, de launcher y de daño de misil, Pasamos a este y este, mira, este justamente está, está casi casi igual. Ha cambiado este y ha cambiado un poco la posición de esto. Esto de aquí, por ejemplo, ha cambiado este de aquí ya y le ha metido un Mark on Back Reactor. Este, por ejemplo, ya va a full daño vale y ha puesto punto y demás. O sea, vamos a encontrar muchísimos fiteos, aunque este la verdad es que es muy estable. Este es muy sencillo de de fitear. Esta, por ejemplo, se le olvidó los slots de abajo. No sé qué le pasó. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, viendo esto, podemos ver que esta es una nave de flota, ¿vale? O sea, porque esta se ha metido en una pelea de, de flota. Eh, quiero entender, quiero pensar que esta nave ha ido en flota, no se habrá ido tal. Entonces, segunda cosa importante que tenéis que tener en cuenta cuando vais a buscar un fiteo. Mirar dónde, por dónde se mueve. Me explico. Si os fijáis aquí en la nave, a la derecha os sale un... El nivel del sistema, perdón, le he dado mal. El, el nivel del sistema, ¿vale? Y luego el tipo de sistema que es. Este sistema que es, si veis estas cosas, esto significa que es un sistema triglavian, O sea, esto es que están haciendo las, las conduit, no, los, los filamentos. Entonces, eh, ¿es lo mismo un fiteo para 04 que para 07? Que para 09. Eh, bueno, 0905. O para. a ver que me salga un Warhol ...o para un Warhol... ...no, ¿vale? Eh, cada fiteo, o sea, dependiendo de donde vivas... ...o donde hagas vida... ...los fiteos suelen variar bastante, ¿por qué? Porque en, en Nullsec normalmente esos fiteos... ...están hechos para hacer flotas... ...¿vale? Flotas grandes... ...entonces no están centradas tanto en el combate uno contra uno... ...sin embargo en Lowsec... ...es mucho más probable de que esté... ...hecho para combates... ...contra naves pequeñas a lo mejor... ...o uno contra uno... ...en Highsec lo normal es que sean eh, contra o pvp no suelen ser de hecho vamos a ver este, este seguramente no sea pvp, además de hecho no es pvp porque se lo ha cargado una, una rata ¿vale? y podemos ver lo que pasa es que no sé, no, este no es ¿cuál es el que te he dicho? este de aquí, a ver correcto, ¿veis? este es el que no tenía ningún slot aquí, ¿vale? y no tiene ningún tipo de slot de pvp, entonces este lo que estaba haciendo es eh, rateando básicamente entonces, ¿qué pasa? Importante, eh, nosotros, dependiendo de dónde vivamos o lo que queramos hacer, deberemos elegir unas zonas, o sea, si digo, vale, estoy en Lowsec y quiero ver con qué nave puedo entrar en Lowsec, entonces abriría esta y diría, bueno, va, pues este tiene un Warp Disruptor y luego tiene un, un Micro Warp, ¿vale? Y luego todo lo demás básicamente está enfocado a hacer daño, ¿vale? Y a tanquear sobre todo. De hecho, este vemos que ha recibido 15.000 de daño. Pero bueno, es que se ha metido en una flota, así que poco puedo hacer ahí. Entonces, estos si van en flota, estos no me valen. Vamos a ver 0-0, aunque 0-0 sea flota también. ¿Ves? Flota. Vamos a ver si encontramos uno que vaya en solitario. No, a este se le han pegado entre varios. Queremos un solo, mira, a ver, vamos a verlo solo. Vale, aquí está, solo. Este, por ejemplo, es uno para uno, aunque es en Nullsec. ¿Es este el que ha abierto? Vale, sí. Entonces, pues me parece muy raro este. Este tendría que estar rateando o algo. O iría. No sé. Muy raro. Pero este se ha pegado uno contra uno. Contra este. Este chaval. Y bueno, pues ha empezado. Tiene este feature. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros podemos coger esto. Y simplemente poniendo la. O sea, cogiendo el nombre digo Bueno, a Arbalest. Pues es que no me salen los nombres. Los Rapid Light Missile, ¿vale? Casi todos utilizan estos porque hacen mucho más DPS. Vemos que van con Caldari Navy. Van con Navy. Los Damage Control al Tech 2. Todo Tech 2. Y, y bueno, tiene aquí ciertos ítems y demás. Y decimos, vale, pues lo fiteamos así. Entonces no es necesario que vosotros fiteéis... El 100% de vuestra nave. Yo lo que suelo recomendar siempre es que vosotros hagáis esto, cojáis un fiteo que os guste, que digaos, oh, mira, pues me gusta este fiteo, porque hace más DPS o que veo que tanquea más y todo eso, pero eh, luego, cuando lo uséis, a lo mejor dices, Mira, pues no me gusta tanto esto. Prefiero, en vez de tener aquí un misile en Ancer, ¿vale? cambiarlo por un control system, ¿vale? Por ejemplo. Para hacer más DPS y no pegar a tanta distancia. Cosas así. O en vez de los medium anti-termal y todo esto para tanquear escudo, hacer más DPS. ¿Vale? Podéis hacer esas cosas. Pero más que nada para que lo sepáis. Todo eso lo podéis ir metiendo aquí. De hecho, voy a compartiros aquí un fiteo de la Caracal. Caracal. Aquí está. Este, por ejemplo, este sería PvP. ¿Vale? Este sería un PvP. Tenemos aquí los misiles. Vale, y este a mí, por ejemplo, me hace unos 253 de DPS. Que no sé por qué eh, no llego al power grid. Pero bueno, esto supongo que si le cambio alguna cosita me llegaría al power grid. Vale, eh, cosas que tenéis que tener en cuenta: eh, la CPU y el power grid siempre tienen que estar dentro del 100%. En el momento que superan el 100%, como pone aquí, os saldrá en rojo y significa que esa nave no, no funciona. Entonces le tendréis que quitar algo. Puede ser. Eh, este, a lo mejor yo le quitaría. No sé, podéis cambiarle varias cosas, las resistencias y demás. Entonces, nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, igual que hemos visto antes, que sin. Sin el fiteo, nosotros estamos aquí a cero y demás. Aquí podemos ver que ha subido primero los puntos de, de vida a 10.000, solo del escudo. Veis que tenemos 10.000 de escudo, 1.000 de armadura y, y 1600 de estructura. Significa que estamos tanqueando a, a escudo. Y en el total tenemos ya 29 puntos de vida. En el total, ¿vale? Si nosotros quitamos esto, ¿vale? ¿Os fijáis? Baja todo. O sea, está bajando todo. Este es un Tech 2. Si yo lo activo, este tiene que estar activado. Me subiría, ¿de acuerdo? Entonces yo a lo mejor cambiaría este por otro o. A lo mejor este también cambiarlo por otro, no sé, en fin. Y bueno, aquí os, os salen los skills que necesitáis para poderos subir a esta nave. En mi caso, por ejemplo, necesitaría 15 días para subir. ¿Qué pasa? Lo normal, esos 15 días suelen ser porque veis que hay fiteos T2. Simplemente en vez de T2 os cambiáis a T1 y ya está. De hecho, aquí tengo el T1. ¿Veis? En este ya no me pide nada. Y luego, aparte, como no. Como no. Como tengo todas las skills desarrolladas y seguramente una de esas skills sea para capacitor, aquí ya tendría todo fiteado y, y estaría todo hecho para que me funcionara a mí. Eh, de hecho, os dejo aquí el fiteo por si os interesa. Pero bueno, lo tenéis aquí. Muy sencillito, ¿vale? De este. Pero nada, son cositas interesantes para tener en cuenta a la hora de fitear. Ya os digo, la. la, la me saldrá. La página esta, súper importante para ver fiteos. Yo siempre cuando tengo dudas a la hora de fitear, por ejemplo, eh, estas naves, digo, pues voy a ver cómo la han fiteado. Vemos el fiteo, el total, el precio total del fiteo y también de lo que dropea. No o sé, sea, a lo mejor hay precios... Vemos aquí, este tiene 450 nanite repair encima, madre mía. Vale, y aquí tenemos el... Ya me saldrá el... Un ítem que a nosotros no nos serviría de nada, <laughs> básicamente porque, porque lo utiliza él, pero no está implicado dentro del fiteo. O sea, el fiteo simplemente es esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces nos costaría bastante menos. Creo que nos costaría como 150. Bueno, 100, 200 millones. Sí, 200 millones aproximadamente, ¿vale? Entonces, nada, eh, esto es todo, creo yo. Entonces espero que os haya servido esto. La verdad es que utilizarlo, o sea, empezar a tocar muchas cosas de aquí empezar a, a fitear y ver la diferencia entre fitear armadura y a escudo. O sea, si os fijáis, los de escudo eh, tienen más slots en los medios, porque los medios suelen ser los que están utilizados para hacer escudo, y luego los de abajo suelen ser para tanquear armadura. Entonces, ¿qué pasa? Los que tanquean armadura normalmente pierden DPS y los que tanquean a escudo tienen más DPS porque se ponen los slots estos para dar daño, pero no siempre es así, ¿vale? Eh, luego, por ejemplo, también los de escudo no tienen tantos. O sea, estos ítems, por ejemplo, nos los podríamos quitar y nos podríamos meter más slots para tanquear. Y, y entonces podríamos hacernos mucho más tanques, pero sin embargo tendríamos menos habilidades a la hora de PvP o a la movilidad. ¿De acuerdo? Por eso los fiteos varían muchísimo dependiendo de lo que queramos hacer. Yo hay fiteos que utilizo para misiones. Pero para otras misiones no. Entonces, el fiteo es algo dinámico, ¿vale? Perdón por, por el ruido, es que justamente ahora están tirando petardos aquí, que estamos en, en Valencia. Y los petardos aquí están en la orden del día, ¿eh? No, no creéis que me están disparando ni nada de eso. Entonces, nada, eh, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que tenéis eh, en el, el Discord de Helgas Militaron en la descripción. Si queréis meteros en en nuestra corp y para aprender más cosas comentar en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto